visto cómo Ninel Conde ha acaparado todos los titulares, y en esta ocasión no fue la excepción. La actriz y cantante acaba de contratar a un polémico abogado para poder recuperar a su hijo. La actriz y cantante se le va con todo a Giovanni Medina. Conoce aquí en el Muro de la Fama todos los detalles. Además, por si fuera poco, Giovanni Medina acaba de otorgar nuevos detalles. Entérate de todas las declaraciones aquí. ¡Bienvenidos! En las últimas semanas, el actual novio de Ninel Conde, Larry Ramos, ha estado en todas las noticias, varias demandas en su contra, y en una de ellas específicamente está el nombre de Alejandra Guzmán. Mucho se ha especulado acerca de este hombre y de por qué Ninel Conde lo eligió como actual pareja. Pero ahora, a través de una entrevista afuera del juzgado, la expareja de Ninel Conde, Giovanni Medina, ofreció nuevas declaraciones. Y cuando se le preguntó a Giovanni qué hacía nuevamente en los juzgados, esto fue lo que mencionó. Estoy absolutamente enfocado a cuidar a mi hijo. El bienestar de Emmanuel es lo que se ha buscado. Obviamente en esta entrevista no dudaron en preguntarle qué era lo que él opinaba. Que mientras Giovanni estaba atendiendo este asunto tan pero tan importante, Ninel Conde solamente se la pasaba presumiendo a su novio en redes sociales. Y esto fue lo que Giovanni mencionó. Ya no vamos a hacer leña del árbol caído. Yo solamente estoy enfocado en cumplir mis obligaciones de crianza. Durante varias entrevistas, Giovanni Medina ha declarado que el único fin que él tiene es cuidar el bienestar de su hijo. Pero en esta ocasión, claro que le tuvieron que preguntar qué era lo que él pensaba acerca de que el actual novio de Ninel, Larry Ramos, tenía varias demandas en su contra, especificando que una de ellas era por parte de la mamá de Frida Sofía, Alejandra Guzmán. Y respondiendo a este cuestionamiento, Giovanni Medina aseguró: para mí no es nada nuevo, hay que dejar las cosas del tamaño que están. Hay que dejar a cada quien del tamaño que es. Hay que recordar que en un momento Ninel Conde había asegurado que eran Giovanni Medina y Frida Sofía quienes habían hecho algún tipo de pacto, algún complot en contra de ella y de Larry Ramos, ya que aseguraba ellos dos trataban de perjudicarlos por ser exparejas de ambos. Cuando se le preguntó a Giovanni Medina que si él conocía a Frida Sofía, esto fue lo que respondió: a ella no tengo el gusto de conocerla, pero sí le quiero reconocer la honestidad, porque eso es algo que se tiene que valorar. Eso se aprecia, y en lo que he visto de su vida pública y sus declaraciones, al parecer siempre habla con la verdad. Pero aquí viene lo bueno. Ninel Conde se va con todo y acaba de recurrir a un polémico personaje para que la ayude. Este año en definitiva no ha dejado de sorprendernos. En cuanto a noticias del espectáculo, hay un sinfín de embarazos, nuevos romances, truenes, pérdidas y muchos, muchos conflictos. En este año Ninel Conde ha sido una de las actrices más polémicas, porque ahora, además de todo lo que está pasando con su nueva pareja, ella decidió contratar los servicios de un abogado muy peculiar. Actualmente Ninel Conde trae un conflicto legal con su ex Giovanni Medina por la custodia de su hijo pequeño Emmanuel. Y debido a que es Giovanni Medina quien actualmente tiene la custodia del pequeño, Ninel Conde decidió contratar los servicios de nada más y nada menos que Jorge Bucio, el encargado de llevar el caso del conocido Joaquín Guzmán. En el programa de espectáculos de Primera Mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó esta información, revelando que había sido la propia Ninel Conde quien le había dado esta noticia. En este programa, Gustavo Adolfo Infante mencionó: yo estaba hablando con Ninel, esto no me lo inventé, ella me lo dijo en la cena. Yo le pregunté: ¿con qué abogado estás? Y me contestó: con Bucio. ¿No lo conoces? Yo le dije que no, no tenía el gusto. Y ella me comentó que es el abogado de Joaquín Guzmán. Se dice que Ninel Conde ya está harta de todo el conflicto legal que tiene con Giovanni Medina. ¿Y qué quiere? Sí o sí la custodia de Emmanuel, sin importarle los personajes a los que tenga que recurrir. Anteriormente, como ya te lo comenté, el juez que llevaba su caso falló en su contra y determinó que la custodia de Emmanuel continuara en manos de su padre. ¿Será que ahora con esta decisión la situación de Ninel Conde cambie por completo? ¿Será Jorge Bucio quien logre que Ninel Conde pueda tener la custodia de su hijo Emmanuel? Este es el Muro de la Fama y te recomiendo que te quedes bien cerquita de nuestras redes sociales porque todos los días estamos dando nuevas actualizaciones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.